Muy buenos días a todos. Gracias por estar conmigo esta mañana. Soy Zoe Torres, su coach de vida holística. Y bueno, amigos, ya saben que nosotros aquí aprendemos de nuestros expertos cómo vivir mejor. Y también, bueno, hoy vamos a hablar de nuestras mascotas con nuestro veterinario, el experto en cómo quererlos y cuidarlos bien, el doctor Ernesto Pérez de Animal Hospital on Route 66. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Zoe. Gracias por tenerme. Siempre un placer. Bueno, hoy quiero hablar de cómo identificar si nuestras mascotas tienen diabetes. Las primeras señas principales es el perro o el gato empieza a tomar y orinar bastante, más de lo normal. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si es algo exagerado, ¿no? Sí, la mayoría de los casos la gente ya saben más o menos cuánto toman, ya saben cuánto tienen que rellenar la traste de agua. Cuando empiezan a fijarse que toma mucho y está terminado, empiezan a rellenarlo más frecuente. Normalmente los clientes ya perciben que está tomando más de lo normal. Muchas veces lo piensan por el calor o porque están corriendo, pero con tiempo se van fijando que es por ninguna razón. ¿Y cuál sería la segunda señal? Empiezan a orinar bastante, quieren salir bastante. Si tu perro ya está entrenado, empieza tal vez a orinar en la casa. Su gatito, cuando empiezan a limpiar la caja, es bastante lodoso, como más de lo normal. Luego, el cliente más o menos ya sabe que es, pues, algo está raro aquí. ¿Y la tercera? Empiezan a decaerse un poquito. No solo empiezan a tomar y orinar mucho, su actividad se baja. ¿Y qué se puede hacer, ¿no? Si uno ve eso, claro, tiene que visitar al veterinario, pero hay que chequearle la sangre. Sí, lo más importante es traerlo, reviso al perrito. Si esas son las señas, luego le hacemos una prueba de sangre, le checamos el azúcar. Y muchas veces los perros se estresan y se sube un poquito el azúcar, pero no debe de subirse más de 200, 300. Un poquito de más alto es normal, pero no más que eso. También le hacemos un análisis de orín. Y si uno ve que, si usted identifica que el perrito tiene diabetes, tiene el azúcar elevada, ¿qué podemos hacer? Lo más importante es empezar a darles inyecciones. La gente los puede regular con la dieta, con la pastilla o con inyecciones de insulina. En los perros, en este punto, solo se puede controlar con inyecciones de insulina. ¿Y los gaticos? También. Entonces, las pastillas no trabajan. No funcionan. ¿Y si la persona tiene miedo de darle la inyección? Que es muy común eso. Yo siempre les digo, tu perro es diabético y tenemos que darle inyecciones. Y se asustan. Pero les explico cuánta gente conocen que vive una vida normal, que mientras que se regulan muy bien, es normal. Y lo mismo puede ocurrir con la mascota. Sí, por bien del perrito, tienen que aprender. Y la verdad, es muy fácil. Después de una visita, les damos un entrenamiento y fácil aprenden. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes hoy. Y bueno, amigos, no dejen de mencionar que vieron al doctor aquí esta mañana porque les va a dar un descuento como siempre hacen con toda nuestra audiencia. Y también no dejen de hacer su afirmación positiva porque eso nos ayuda a cambiar esos patrones negativos. La de hoy dice así: yo soy un ser abundante. Confío que todo lo que necesito llegará a mí en el momento y en el lugar adecuado. Y bueno, los quiero mucho y los veo mañana. Bye, bye. Despierta con Zoe fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros.